estamos acá muy agradecidos al ministro Federico Mangioli, a todo el equipo y también a la Universidad Nacional de Salta, a la doctora Falú de Medicina, porque estamos haciendo un convenio que va a permitir que los estudiantes del último año de la práctica final obligatoria, el que se llama rotatorio, por 8 meses todo el año vengan a trabajar en los hospitales de Salta a terminar su formación, ¿no es cierto? Que es lo último que le falta en la práctica, ya rindieron todas las asignaturas, lo último que le falta para tener el título. Y es lo que hoy estamos celebrando, la firma de este convenio. Va a ser a partir, si todo está bien, a partir de abril de este año, en forma ininterrumpida hasta noviembre van a estar, y esto ya se suma al convenio que tenemos vigente, que es el que se llama de campamento sanitario, que en este momento hay 48 estudiantes también de medicina en 10 puntos de la provincia de Salta que están haciendo atención primaria en zonas rurales en forma intensiva. Así que este primer convenio que fue el campamento nos dio la posibilidad de conocernos, de trabajar juntos y ahora vamos por la PFO y desde abril, si Dios quiere, vamos a estar trabajando. Para nosotros es clave porque ¿qué sucede? En el centro del país la formación práctica que se requiere el último tiempo para terminar de moldear al médico están saturados los hospitales. En cambio, en el norte del país y en el sur hay mayor posibilidad porque no hay tantos residentes y hay también mucha necesidad porque los mismos hospitales tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, a esta gente joven el día de mañana de tentarla para que se pueda quedar. Por eso es un convenio que nos sirve a los dos, al Ministerio que hace su apuesta a futuro para tener más recursos humanos en la provincia y a nosotros en la universidad que nos ayuda a que los estudiantes hagan prácticas en buenos lugares preparados y adecuados. Celebramos este acontecimiento que es haber podido acordar para hacer la firma de este convenio. Vamos a tener durante todo el año, desde marzo a noviembre, los practicantes, las prácticas finales obligatorias de la Universidad de Mar del Plata. Vamos a tener aproximadamente durante el año 20-25 alumnos que vamos a repartir en las distintas áreas operativas y que van a enriquecerse con la realidad que nosotros tenemos sanitaria en la provincia. Ellos han estudiado en Mar del Plata, pero las realidades, como nosotros bien conocemos de nuestro país, es muy diferente. Nos vienen a dar una mano también a poder aprender y dejarnos una colaboración de asistencia en el área, en las distintas áreas operativas. Y como te explicaba hace un instante el doctor, esto enriquece a ambas instituciones. Queremos sostenerlo durante largo tiempo y personalmente y como es la indicación del ministro, poder seducir estos médicos que se reciban y quieran quedarse a vivir y a ejercer su profesión en Salta. Tenemos pensado distribuirlo en las distintas zonas de la provincia, por ejemplo en Tartagal, y que desde Tartagal puedan hacer asistencia a todas las áreas operativas que derivan a Tartagal, como Victoria, como Alto la Sierra, porque son realidades sanitarias diferentes, aprendizajes diferentes y aportes que ellos pueden hacer en las zonas diferentes, como así también en el sur de la provincia, en Joaquín B. González. Vamos a, de acuerdo a la cantidad que lleguen, distribuirlos en las diferentes áreas norte, sur, este y oeste de la provincia. Y en esos lugares tienen que tener, por supuesto, las mejores condiciones para terminar su formación y, como te decía, si nosotros damos buenas condiciones para hacer estas prácticas, quizá podamos lograr que estos nuevos profesionales quieran quedarse en la provincia, ¿no? La Universidad de Mar del Plata incluso tiene estudiantes brasileros y de otros países que también van a venir a hacer su PFO a Salta y van a tener esta experiencia. Es más, en este momento tenemos diferentes grupos que están haciendo una asistencia sanitaria tanto en Santa Victoria como tuvimos en Cachi también otro grupo que vienen con, por supuesto, con médicos que los asisten, que los ayudan y les colaboran. Y realmente los comentarios y los aprendizajes que lograron enriquecen mucho su vida personal, su experiencia personal y su experiencia profesional.